No, estamos acá mirando el video como ustedes yo sorprendida porque ahora cuando la presentemos, digo, ¿de dónde sacaste semejante voz, nena, tan chiquitita, sí, bonita? Pau, ¿cómo estás, pero mi amor? Buen día, Marieli. Yo también sorprendida, ay, porque en realidad vi, conocí la historia de Berenice, que ahora la presentamos, pero esta historia, fíjate que nos llega a través de Nuria Am, que queremos mandarle un beso. Le mandamos un beso, sí, hermosa la historia. Sí, a través del director de la Fundación Fundac, que es Fundación Argentina Cáncer. Y bueno, Berenice tiene mucho para decirnos. Berenice Gómez Mansur, bienvenida. Y pasaste más allá, que te vemos con toda esa energía, como todos en la vida hay momentos de adversidad que vos tuviste que enfrentar y afrontar, y es esto que querés dejar tu mensaje, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues, ¿cómo empezó tu historia? Digo, porque estaría bueno que cuentes desde que vos tenés por ahí memoria de lo duro que fue para vos la vida, ¿no? Y sí, la verdad, lo que más me costó fue el hecho de que pasaron muchas cosas muy rápido, muy juntas, entonces... ¿Qué cosas? Contale a la gente. Bueno, desde la... Bueno, yo fui mamá a los 21 años. Y, ¿de Félix? Sí, de Félix. Mi hijo falleció apenas nació, o sea, lo tuve, lo conocí. Fui mamá, pero dejé de serlo rápidamente. Eso ya en sí fue un quiebre total, muy fuerte por... A ver, por lo que conlleva decidir tener a un hijo a esa edad, en una situación en la cual uno quizá no es lo que estaba buscando en ese momento. 20 años tenías, 21. Sí. Y después, bueno, que pase eso, en ese momento no lo entendí. O sea, no entendí bien el porqué, sino que me peleé con todas las creencias y todo lo conocido. Y luego de eso, me entero que tengo un cáncer también casi terminal, porque estaba en una etapa muy avanzada y no lo habían detectado antes. Así que... ¿Todo esto a qué edad te pasa? ¿21 entre la maternidad? Los 20 y los 25, entre ese momento me pasa todo eso. Y luego de eso, bueno, pierdo el trabajo también. A su vez, perdés todo lo que venías consiguiendo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Todo lo que conlleva. Tu departamento, ¿no? Amistades también. Porque hay mucha gente que cuando uno está enfermo, por cuestiones también propias muchas veces, o miedos, o no sé, rechazo, tabú, lo que sea, se alejan y bueno... Es cierto, no sabés cómo reaccionar. Sí, un cambio. Bueno, hay una historia bastante larga cuando soy más chica también, de que vengo, no sé si pasando, sufriendo cosas, sino que voy teniendo mis propios errores y también tratando de salir adelante y aprender de las cosas que iban pasando. Claro, como que hay gente que sí tiene vidas, viste, así como rosas, y en el caso tuyo todo venía como difícil, complicado, sí, y con semejantes pruebas. En un momento, te pones a decir, ¿qué pasa? O sea, no puede ser que me pase todo junto. O sea, todo junto y tan fuerte. Y creo que me fui dando cuenta después de que al contar mi historia a otras personas, viste, entre tus conocidos, sí, familia, amigos, o sea, gente, les ocasionaba a ellos algo que les generaba como más fuerza para seguir esperanza, adelante. Esperanza, fuerza, sí, o me decían, ánimo, ¿no? Sí, como sí, que les generaba algo. Y ahí sentí como una responsabilidad encima de tener que comunicarlo en lo que había pasado. Y eso me abrió a mí también un montón de puertas y me ayudó a salir adelante de la enfermedad también. Sí, o sea, tu enfermedad ya la transitaste hace 2 años y medio, 3 años aproximadamente, sí, ¿no? Sí, tuve un año de tratamiento, así que... Un sí, año de tratamiento. Y a partir de ahí vos te inspiraste, dijiste, canalizo todo por el libro este que tenemos aquí, que es Quiero Vivir. Sí. Uh-huh. Quiero Vivir, que lo lanzaste el año pasado. El año pasado, junto con la Fundación Argentina del Cáncer, que fueron los que me apoyaron en ese proyecto. Y fue, digamos, mi granito de arena, mi forma de poder trasladar, claro, en los demás la historia que tuve y un poco también qué conclusiones fui sacando, porque no es solamente contarlo, sino qué es, claro, lo que a mí me pareció. ¿Y cuáles son, Berenice? Porque digo, hay mucha gente, lamentablemente hoy es la enfermedad, ¿no? Sí. Digamos, es común que, sí, todo el tiempo uno se entera de que nos pasa a nosotros, le pasa al lado. Grandes, todo, sí, el tiempo. Entonces, hay muchísima gente que por ahí está mirando, que estaría bueno que nos cuentes, si es que querés
¿Qué cáncer tuviste? Digo, ¿cómo te recuperaste? ¿Y qué cosas pusiste ahí de conclusiones que sacaste? Sí. Tuve el linfoma de Hodgkin. Sí. Es un cáncer de mediastino. El mediastino está entre el corazón y los sí. pulmones. Es un cáncer bastante silencioso porque no tiene síntomas muy notables. Yo juego al fútbol femenino desde los 5 años. Ajá. Y estaba por entrar en Boca justo. Mira, así que veíamos. Estaba en un nivel físico apto, muy bueno en ese sí. momento. Entonces no había forma de que una enfermedad así, en el estado en el que estaba, me esté pasando. Bueno, tuve que transitar la quimioterapia, los rayos, todo. No caí en que tenía cáncer hasta que no se me empezó a caer el pelo. Que eso es algo típico de la quimioterapia, pero fue como el momento de quiebre. El día además tenés un pelo divino, me imagino lo que habrá sido, ¿no? Sí, fue chocante. Fue chocante no solo por lo estético, sino caí que estaba enferma. O sea, antes no. Y eso fue, por un lado, bueno, porque caer en lo que te está pasando está bien, está bueno que pase. Y a su vez me dio como las ganas de decir, bueno, o sea, ya está. O sea, tengo que empezar de vuelta, en cierta manera. Y ahí es cuando me empiezo a aferrar un montón a la música. Y empiezo a salir a cantar en la calle. Me había comprado una peluca, todo. La música tuya vino desde siempre, sí, de ¿no? chica. Sí, ajá, sí. Y así como esa banda rockera, Paula. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, justo mi papá me trajo hoy, está por allá. Y él fue el que me hizo conocer Queen, AC/DC, todas esas bandas que yo no estaba acostumbrada. Herencia, por... entonces. Sí, porque mi mamá y mi hermano son músicos clásicos. Entonces, ajá. yo tengo como esa beta. Fusión dentro. Amo la música clásica, pero a mí me gusta mucho más claro. cantar y un estilo más rockero, más blusero. Y ahí saliste, digamos, te aferraste a la música para poder salir. Sí. Ajá. ¿Y sí, cómo? Y realmente lo que me dijeron los doctores, que gracias a eso, la quimioterapia, si bien estaba haciendo efecto, pero eso haber ayudó. Hecho lo que me apasionaba, o sea, romper con todo ese tabú que yo tenía de... Que ahora también a mí me da la re vergüenza. Tipo, veía el video ahí mío, me quería esconder abajo de la mesa. Pero eso me ayudó a curarme mucho más rápido porque estaba trasladando todos mis miedos claro. y todo lo que yo amo. Sí, que es como sacarte la enfermedad, ¿no? De absolutamente. Encima. Berenice, sí. yo leía en parte de tu libro en el final cuando decís, miro hacia atrás y veo que hay que hacer lo que a uno le dicta en el corazón. Miro hacia atrás y digo, hay que vivir la vida con coraje, con valentía. Ese mirar para atrás que es lo que a vos te alinea en el día a día de hoy, lo que hoy es tu vida, cómo la enfrentás, la afrontás, aceptás los desafíos laborales nuevos, ¿no? Es como una otra etapa. Sí, bueno, lo que veo yo del pasado de cada uno, aunque a veces cueste también, porque yo también tengo mis ataques de quiero romper todo, de esta vida, que eso también pasa porque somos todos humanos, pero antes yo no miraba para atrás diciendo, qué copado, gracias a eso soy lo que soy ahora. Entonces, creo que cada prueba que te va pasando, cada cosa que uno lo ve como lo peor que te puede pasar, en realidad esconde algo que es mucho mejor de lo que ves. Mm. Y a mí, la verdad, o sea, haber pasado por todo lo que pasé, haber sido madre, haber podido superar la muerte de mi hijo, pero de una forma amorosa, o sea, de una forma como entendiendo que fue una prueba que me sirvió para poder después sobrevivir al cáncer. Pues yo me acordé de mi hijo para poder superar el cáncer. Era como que... Es como que vas uniendo sí, todo claro, y... claro. Ahora, te escucho. Además, me encantaría que yo sospecho que lo están percibiendo desde la casa, ¿no? No solamente la energía, sino la mirada que tiene Berenice y la sonrisa, ¿no? En donde es absolutamente transparente, tiene una energía increíble, tiene una luz. Sí. La verdad que no, que sería buenísimo. Ojalá que lo estén sintiendo allí en casa. Digo, esto es el vivir día a día, ¿no, Berenice? Sí. O sea, esto de lo que hablamos siempre y a veces uno no hace porque como crees que no te va a pasar nunca nada. En definitiva, como nadie sabe qué nos va a pasar mañana, es día a día hacer lo que uno desea, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes que aprendí fue que perdí el control de mi vida. O sea, perdés el control y al perder el control uno está más libre. Porque uno siempre quiere controlar todo. Vos querés controlar qué va a pasar después. Entonces siempre estás tensionado. Al decir, bueno... Que sea lo que sea, porque la verdad es así, te animás mucho más.